Outdoor workers face debilitating health challenges from escalating summer temperatures. When just securing mandated shade and drinking water during a work break can become a social justice issue. We met indoors with farm workers Maricela Ruelas and Juan Escareño during the worst of the summer's wildfires, when unbearable smoke meant canceled workdays and therefore loss of income. Their stories are an example of the intersectionality of climate change and social and economic justice. Yo he vivido por 7 años aquí. ¿7? Uh-huh. Yo he vivido por como 23 años aquí. Yo actualmente trabajo en la uva, pero trabajé en la calabaza. Yo trabajo en las huertas, en las peras. Yo sí he notado que últimamente es como más humo y más caliente. Yo sí, yo desde que llegué aquí, que fue en el 2010, sí he notado mucho los cambios climáticos que ha habido hasta el día de ahora, porque antes no era más fresco, no había tanto humo, y últimamente está más caliente, y por el calor hay más lumbres y el humo. Pero cuando yo llegué aquí no estaba tan así. Solo en 7 años. Ahora con Timácer, que tiene 23 años, me imagino que... Entonces ese año ha sido un año más caluroso que los años pasados. Y igual de los incendios, había muchos y hay mucho humo también. ¿Y cómo es que lidian con eso del humo en el campo o con el calor? Pues... Sí, molesta el humo porque hay veces que se tiene que usar máscara. Y pues a mí lo que me invade mucho es que como que me lloran los ojos. Hasta que llego a la casa a ponerme gotas, pero sí molesta mucho el humo. En mi parte, cuando es molesto trabajar con una máscara por el calorón que está haciendo y traerla, el estar respirando es molesto, pero pues tiene uno que trabajar así. Pero ya ahorita con los calores que están haciendo no puede uno a completar las 8 horas de trabajo, entonces nos afecta a no completar nuestras horas y económicamente. Entonces, ¿ustedes cómo trabajan en las huertas o en el campo? Y con este humo que ha habido, ¿qué es la cosa más difícil que han enfrentado con eso? Sabemos que nos afecta nuestra salud, porque la respiración lo empieza a arder la garganta, a doler la cabeza, y ya se tiene uno que retirar a nuestras casas, porque no se puede trabajar así. Y tanto en los cambios climáticos, tanto en el calor como en el frío, porque ya ahorita cuando hace calor está extremadamente caliente, y cuando hace frío es extremadamente frío, entonces... Son cambios climáticos que nos están perjudicando mucho. ¿Qué es lo que le preocupa más acerca de los cambios climáticos, acerca de sus, cómo van a afectar a sus hijos? ¿Qué es lo que les preocupa más? A mí me preocupa su salud. Me preocupa la salud de ellos. La salud es importante. Pues a mí también, porque uno, inclusive él tiene asma. Y el otro más grande también tiene, pero usa su inhalador y se controla. Pero sí es lo que más me preocupa. Was it hard for you, Juan, being in this weather, in this hot, smoky summer? Yeah, because I would have to walk home most of the time, and it would be kind of hard to breathe. Did you have a mask available to you? Because
They were giving them out free finally, but it was late, and they're just now doing it. ¿Tienes una máscara o algo que no? Es un poco difícil hablar por parte de la comunidad, pero ustedes han visto con otros miembros de la comunidad que han visto otros como cambios que los han afectado acerca de la clima. Sí, sí se ven muchos cambios, como en donde yo soy casi no llovía mucho y ahora creo está lloviendo mucho, ha llovido mucho. ¿Mucha lluvia? Mucha lluvia. Primero no llovía y se pusieron y sembraron la milpa y se le secó y ahora está lloviendo mucho y ya sus cosechas ya no sirvieron. ¿Qué es lo que les gustaría ver o cambios que les gustaría ver en sus trabajos para mejorar las condiciones? No sabes que no podían trabajar o era un poco más difícil trabajar. ¿Cuáles cambios les gustaría? ¿Proveen otro equipo? Está difícil esa pregunta. Está difícil porque el clima ya está ahí, o sea, no puede hacer ni los patrones, ni nadie puede hacer nada. Entonces, pues, ¿qué me gustaría? Que no estuviera el clima así, pero no puedo cambiar, no tengo una varita para yo poderlo cambiar. Todos, todos queremos ver que el gobierno haga algunos cambios o algo para tener más impacto en esos cambios climáticos. ¿Y qué es lo que a ustedes les gustaría ver en términos a nivel nacional, regional, estatal o aquí localmente? ¿Qué es lo que piensan que ellos deben estar haciendo para apoyar más esta idea de que hay cambios climáticos? Mira, está también difícil esa pregunta porque los cambios climáticos ya están sabemos que es por la capa de ozono que está dañada. Lo único que se podría hacer, carros que no usaran gasolina para que no se estuviera dañando más porque es lo que más daña. Entonces, pues sería algo imposible que pudiera pasar. Porque es lo que más daña y desgraciadamente aquí, si nos falta un jitomate, agarramos el carro y tenemos que ir a traerlo. No es un lujo aquí el carro, es una necesidad del carro. Entonces, pues no. El gobierno no puede hacer tampoco nada. ¿Qué es lo que desean para sus hijos de aquí en adelante? ¿Qué es lo que les gustaría ver cambios para ellos, como en términos del trabajo o tipo de trabajo que ellos tienen? Porque han tenido ustedes han trabajado duramente y una vida no así tan fácil que digamos. ¿Y qué es lo que desean para sus hijos? Pues sí, eso es lo que uno desea, lo mejor para ellos, que uno ha trabajado muy duro para ellos y que pues ellos, uno no quiere que trabajen donde ha trabajado uno porque es duro el trabajo. Quisiera que trabajaran en trabajos fáciles, pero pues bien pagados. Pues ya sería todo. Muchas gracias por habernos invitado a ser parte de este video. Muchas gracias a ustedes. Aquí en Medford hay muchísimas personas y nosotros fuimos los agraciados para estar aquí con ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Yo también les quiero dar las gracias y